Tenemos que comenzar la competencia. Armado de puentes. ¿Cuándo? Decimos. 3, 2, 1. ¡Calle 7! Arranca la competencia, señoras y señores. Ahí estamos viendo a nuestras gladiadoras. Ellas son las que tienen la posibilidad de ir a semifinal y enfrentar a una gran competidora como es Jenny, la mujer de hierro. Ahí estamos viendo, corre el tiempo, señoras y señores, 4 minutos para esta competencia. Están en las mariposas, tremenda competencia la que vamos a vivir el día de hoy. Imperdible el programa como todos los días. Y la recomendación, como siempre, a grandes y pequeños, no lo intenten en sus casas. No hagan ni realicen ninguna competencia de calle 7, porque son pruebas realmente riesgosas y necesitan la presencia de profesionales. Fiorella ya está a punto de sacar las primeras 2 mariposas para poner el primer tablón para su equipo, para su persona en todo caso. Valeria va por lo mismo. Tremendas competidoras del equipo amarillo. Solamente una de ellas tendrá la gran victoria el día de hoy. Quiero comentarle que más de 4.000 personas están apoyando a Fiorella en el Facebook. Valeria se acerca a las 2.000 personas que la están apoyando, que brindan todo el cariño y, por supuesto, las palabras de apoyo para estas grandes gladiadoras que están hoy en competencia. Ellas están que quieren luchar por estar en la gran final de la 4ª temporada de Calle 7. El tiempo corre para estas gladiadoras. Estamos a 2 minutos y 42 segundos de competencia. Una campana tiene Fiorella, una campana tiene Valeria. Atención, señoras y señores, ambas gladiadoras ya consiguieron la primera campana. Fiorella va por las otras mariposas para poner un tablón más en su persona. Atención con Valeria, quien ya también está acercándose, tratando de alcanzar a Fiorella. Está pareja la competencia, ambas colocando el segundo tablón. Señoras y señores, una campana para cada gladiadora. 2 minutos y 14 segundos es lo que tienen para esta competencia. Atención, ahora es Valeria quien lleva la delantera, pero por casi nada. Toca la campana Valeria, toca la campana Fiorella. Tremenda la competencia que nos están regalando estas dos gladiadoras del equipo amarillo. Todo el público dividido en estas dos grandes gladiadoras. Todo el público que apoya al equipo amarillo no deja de darle su apoyo y su aliento a estas gladiadoras que quieren conseguir los primeros 100 puntos. Dos campanas tiene Valeria, dos campanas tiene Fiorella. 1 minuto y 43 segundos tienen estas gladiadoras para saber quién se llevará la victoria de estos primeros 100 puntos. Fiorella ya tiene el tercer tablón y lo está colocando. Vamos a ver si Valeria puede alcanzar a la tremenda competidora. Además de ser gladiadora, Fiorella es capitán del equipo amarillo. Por primera vez en la historia de Calle 7, una señorita es capitana de equipo. Y ahí estamos viendo a Fiorella, retorna rápidamente, busca la tercera campana y oficialmente la consigue. Ahí estamos viendo a Valeria. Valeria se ha quedado sacando las mariposas. Al parecer, la estrategia de Valeria es tratar de sacar la mayor cantidad para que luego no se le complique. Atención, gladiadoras, tienen exactamente 1 minuto de competencia. A tan solo segundos de saber quién se llevará la victoria entre estas gladiadoras, Fiorella y Valeria están compitiendo por llegar a la clasificación, a la final de la 4ª temporada de Calle 7. Vemos que Fiorella ya tiene 3 campanas, 2 campanas tiene Valeria. Valeria se acerca a la campana, la toca y ya está nuevamente en competencia para poder llevarse estos primeros 100 puntos. La delantera sigue con Fiorella. El tiempo corre, estamos a 34 segundos de saber quién se llevará la victoria de estos primeros 100 puntos. Fiorella toca la campana y sigue en competencia para conseguir la 5ª campana. 4 campanas para Fiorella, 3 campanas para Valeria. Ahí estamos viendo a esta gran competidora Fiorella tratando de sacar 2 mariposas más y colocar un tablón. Tremenda la competencia con la que estamos arrancando en vivo para todo el país. Desde el número 2 de la red Unitel decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Tremenda competencia de estas gladiadoras. Atención, país. Aquí está el señor juez para hacer oficial la victoria por 100 puntos. Señor juez, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Qué gusto verlo. Igualmente. Como siempre, la seriedad de todo. Siempre. Gracias. Eloísa, señor juez. Buenas tardes, ¿cómo está, señor juez? Señor juez, Eloísa. Gracias, mucho gusto. Perfecto. ¡Atención, Bolivia! ¿Quieres saludar a alguien más? Les presento, mire, Yannick, el señor juez. ¿Cómo está? Aquí está Jenny. Rubén, el señor juez. ¿Alguien más quisiera saludar?
a todos en general. El público, señor juez. Señor juez, el público. Muy bien, señor juez. Perfecto. Sí. Los camarógrafos, señor juez. Perfecto. Ya cuesta, ya no se pilla jueces buenos en Jueceslandia. Bueno. Gary, venga, se lo voy a presentar. Señor juez Gary, jefe de piso. Ya que está saludador hoy, hay que aprovechar porque casi nunca saluda, no, bueno, es serio. Bueno, perfecto. Bueno. Ya saludó a los espartanos. Ellos son muy importantes. Bueno, los saluda después. Perfecto. Estamos. Ok, tiene claro, ¿no? El resultado. Atención. No le recomiendo porque lo dice la tía, lo dice cuando se enoja. Agárrate. Agárrate, patasca, que llegó tu año nuevo. Mala. Ok. ¿Entendió, no? Mala, pero con M mayúscula. Atención. Y pellizca cuando no. Mire, ahí está. ¿Ve? Ok. Señor juez, para todo el público, la primera victoria por 100 puntos es para la gladiadora cuyo nombre es... Fiorella. ¡Fiorella!